au bord de la rivière Chilcayo, José prépare un bain de fleurs amazoniennes. Cette cérémonie a lieu en général avant une session d'ayahuasca afin de nettoyer énergétiquement une personne et lui apporter une protection. Ce rituel est l'une des thérapies complémentaires proposées à Takiwazi, un centre de traitement et de réhabilitation des toxicomanes soignés ici grâce aux plantes et notamment l'ayahuasca. Takiwazi a été créé en 1992 par un médecin français, le docteur Jacques Mabi, absent lors de notre passage, venu initialement au Pérou pour réaliser une étude sur la médecine traditionnelle amazonienne. Le docteur Jacques hizo unas investigaciones previas por todo el Perú, visitando diferentes tradiciones curanderiles en el contexto tradicional, y pasó por la costa, por la sierra y por la selva, viendo las diferentes prácticas médicas tradicionales. Y haciendo un proceso personal con las plantas de la Amazonía, sintió, ¿no? Intuyó que lo que él hacía podía servir también para adictos. Tuvo como una suerte de revelación, de inspiración venida de las plantas, por el proceso que él hacía. La ayahuasca produce un estado visionario, pues en este estado él visualizó que la ayahuasca y le decía, bueno, estás autorizado a utilizar esta medicina, pero en el campo de las adicciones, ¿no? Entonces se esperó bastante porque nos contó y la verdad es que no había un interés personal ni de él, ni mío, ni de ninguna de las personas que estábamos alrededor en ese momento en el campo de las adicciones, propiamente dicho, ¿no? Es un campo bastante, como diríamos, estéril, ¿no? Y nos demoramos bastante en implementar el protocolo hasta que, bueno, llegó un día en que un amigo nos mandó el primer paciente. José aplique le mélange composé de tabac, de plantes et de parfums sur des points énergétiques du corps du patient, en passant par la tête, la poitrine, le dos et les jambes. Aujourd'hui, c'est Christiane qui reçoit le soin, un patient de 32 ans qui, comme tous les résidents du centre, souffre de dépendance. Pour respecter le processus de soins, nous n'avons pas pu recueillir de témoignages de patients. Dès son ouverture, Takiwazi a répondu favorablement à de nombreuses demandes de toxicomanes voulant se soigner comme Christiane, car à cette époque, la drogue fait rage dans la région. En San Martín, en esa época, inicios de los 90, todavía había acá un gran movimiento en el ámbito del narcotráfico. Había mucha producción de hoja de coca y por consiguiente elaboración de pasta básica de cocaína, y había un gran movimiento económico, por decir, narcotráfico, y gran producción y gran consumo de esas drogas, de los propios fabricantes, por decir. Muchos de ellos se quedaron adictos a estas sustancias. Entonces, la observación que se hizo respecto a cómo la gente en este contexto amazónico curaba esos problemas fue que esas personas iban a ver curanderos, es decir, personas, médicos, que trabajan con plantas medicinales, médicos tradicionales, ¿no? Pero también se había observado en el Perú que había en la costa norte del Perú curanderos, médicos tradicionales que utilizaban plantas medicinales con efectos psicoactivos para curar alcohólicos. Entonces quiere decir que la observación global de la medicina tradicional, también los médicos tradicionales estaban atendiendo problemas de adicciones, sea alcoholismo o sea consumo de pasta básica o cocaína, ¿no? Depuis, Takiwazi, ou la maison qui chante en langage quechua, a reçu un millier de patients venus des quatre coins du monde. Takiwazi est un centre pionnier, unique, innovateur, avec un méthode pour traiter les addictions. Non seulement l'alcoolisme ou pasta básica, mais aussi marihuana, heroïne, etc. Autres substances. Aunque en el inicio, la idée era traiter les patients addictos locales, con el tiempo, fuimos recibiendo pedidos
no solamente de San Martín, sino también de la costa del país, de la sierra y poco a poco de otros lugares, Sudamérica hasta Europa, ¿no? Río, río, las heridas de la vida, legítima medicina. Son succès, Takiwazi le doit au fait qu'il est le premier centre au monde à utiliser la médecine traditionnelle dans le traitement des addictions et de la santé mentale. Esto nos permite visualizar los traumas del mundo interior de la persona. Entonces lo utilizamos como un facilitador de la exploración del mundo interno del paciente, como un facilitador para que emerja un contenido que después se trabaja en terapia, ¿no? Y también, obviamente, la ayahuasca por sí misma produce una especie de catarsis, de limpieza, ¿no? De un cambio de forma de vida del paciente. El uso de plantas psicoactivas acá es como un elemento importante en la medicina tradicional amazónica y podemos hacerlo de una forma controlada, de una forma guiada. Yo creo que el valor inicial de Takiwasi ha sido básicamente empezar a explorar el uso de las plantas psicoactivas en forma seria, ¿no? Poner el centro en que se empieza a trabajar con adicciones y abrir ese espacio de reflexión, de investigación sobre el estado modificado de conciencia. Se trata más que nada de recuperar esta experiencia de toxicomanía de los pacientes e inscribirla en un marco ritualizado que le permita prácticamente, digamos, convertir la experiencia en una experiencia iniciática de autoexploración, de encontrar el sentido de vida. L'équipe du centre a mis en place une méthode thérapeutique unique pour obtenir les meilleurs résultats possibles. El método de tratamiento en Takiwasi entonces incorpora tres elementos o tres factores que se relacionan entre sí. Entonces, el protocolo terapéutico toma en cuenta el uso de las plantas medicinales en general, incluyendo plantas con efectos psicoactivos como la ayahuasca, pero también otro gran grupo de plantas que no son psicoactivos, sino que trabajan en el cuerpo físico con efectos herméticos, depurativos y también en el cuerpo psicológico, para sensibilizarse, para despertar de algún modo el mundo emocional, para despertar el mundo onírico de los sueños, etc., ¿no? Entonces, primer gran, vamos a decir, eje del tratamiento de las plantas medicinales. Segundo gran eje en Takiwasi es el tratamiento psicológico. Tiene que haber todo un espacio contencioso de elaboración y de entendimiento de la problemática psicoafectiva, emocional, cognitiva, qué me pasa, por qué sufro, qué dolor tengo, cómo la droga va a cumplir una función en mi estructura psicológica, sea por un dolor físico, trauma, psicoafectivo o espiritual. Las personas encuentran la droga, la sustancia, porque tienen una carencia, tienen un daño, tienen un sufrimiento. Entonces, la droga viene a ser una suerte de paliativo, ¿no? Entonces, hay acá un equipo terapéutico conformado por dos médicos, ¿no? Y cinco psicólogos, ¿no? Que ayudan también el trabajo psicológico a entender por qué la persona creó la adicción, por qué se generó una adicción. Hay aspectos también psicológicos, aspectos espirituales, aspectos incluso hasta transgeneracionales que están influenciando en la adicción. Y luego tenemos otro elemento importante también en el tratamiento que decimos que es la vida cotidiana. Los pacientes durante el día tienen actividades para que tengan también una vida concreta con un trabajo. Como cualquier persona que se levanta temprano y va a su trabajo, tiene responsabilidades, tiene horario, entrega trabajos, etc. La cérémonie de Christiane se poursuit dans les eaux de la rivière où le jeune homme se baigne pour se laver de ses impuretés. Comme les autres malades, il restera au centre pendant 9 mois, une durée symbolique. Le premier patient qui vient dit: Bueno, j'ai venu à renacer, je crois que mon temps de traitement va être une gestation, entonces 9 mois.
Tout au long de sa réhabilitation, Christiane sera accompagnée par des médecins, des ergothérapeutes, des psychologues, mais aussi des guérisseurs, garants de la botanique. Ahora tenemos jóvenes curanderos, bueno, mediana edad, más jóvenes, porque los curanderos que enseñaron en Taquihuasi ya han fallecido, han muerto. Entonces, Taquihuasi, desde los inicios, siempre ha habido curanderos acá, personas mayores que tienen conocimiento y que han ido enseñando el uso de las plantas, ¿ya? Cómo tomarlas, podar, administrar. Si de una planta vas a usar la raíz, o usas la corteza, o usas las hojas, o las flores, etc., ¿no? Todo eso te enseña el maestro. Pero es importante también notar que en la tradición amazónica, para que las plantas tengan más efecto y las plantas realmente logren una curación, se administra en un contexto ritualizado. Sous cette hutte, un deuxième rituel débute. Et c'est justement Edgardo, l'un des guérisseurs, qui le conduit. Au même titre qu'Edgardo, tous les guérisseurs du centre ont reçu une formation s'étalant sur des années. Para que una persona sea curandero, pasa muchos años de estudio. Y pues, a diferencia de un occidental que va a la universidad a leer libros y a ver las plantas, ellos toman las plantas. Entonces, ¿cómo aprenden los curanderos? Tomando las plantas. ¿Qué va a pasar? La planta le va a hablar, el espíritu de la planta le va a hablar y le va a enseñar cómo va a curar. Entonces, él sabe cómo utilizar esa planta. La cérémonie de purge d'aujourd'hui rassemble des patients mais aussi des membres du personnel de Taquihuasi. À l'instar du bain de plantes, elle est donnée avant les sessions d'ayahuasca. Les participants ingèrent un mélange de plantes dépuratives dans le but de nettoyer leur corps et de diminuer le symptôme de manque. Sesión de purgas ayuda a limpiar energéticamente, mental, físico. Es para desintoxicar a los pacientes, ¿no? Que vienen con una adicción muy seria, ¿no? Que tienen ellos, ¿no? Y entonces el momento del ritual de sesión de ayahuasca, una purga, se hace uno de nosotros, es una protección. ¿Para qué? Para que el paciente no tiene complicaciones durante su trabajo personal que hace. Entonces que eso ayuda, que el paciente hace su trabajo profundo de lo que quiere hacer, por qué está acá. Y a eso se debe basar el paciente, ¿no? Yo quiero cambiar, o por qué estoy acá, porque quiero cambiarme. Outre leur activité sur le corps physique, les purges agissent sur le psychisme. La medicina tradicional amazónica es una medicina de purgas. Y en ese sentido se considera que la enfermedad viene por algo que la persona no puede metabolizar. Y curiosamente nosotros observamos que cuando damos plantas purgativas a algunos pacientes, ellos tienen vómitos o tienen secreciones, catarsis, que va muchas veces en el plano emocional, pero también a veces huelen, perciben olores de algunos jarabes, de algunas sustancias que han consumido en la infancia asociado a recuerdos, a carga afectiva. Y entonces eso es altamente terapéutico y también permite pasar al plano de la conciencia sus contenidos que han estado reprimidos y poderlos trabajar con sus terapeutas, ¿no? Les plantes qu'on utilise ici, ce sont des plantes qui, quand on fait un rituel adéquat, permettent de faire émerger des contenus et de travailler des contenus physiques, mais aussi psycho-émotionnels, psychiques et spirituels, énergético-spirituels. Le rituel permet que le travail soit à ces niveaux-là. Donc, forcément, il y a des contenus psychologiques qui émergent, que ce soit avec les purges, avec l'ayahuasca, il y a des contenus psychologiques qui émergent, des images, des visions, des compréhensions, des prises de conscience, et qui sont intégrées dans le travail psychologique quotidien ici. Le credo de Taquihuasi est de sevrer totalement les patients sans créer de nouvelles dépendances. Dans cette optique, les malades n'ingèrent aucune substance chimique. Les plantes servent ici de médicaments naturels. Todas las purgas que se hacen son tradicionales,
todos son plantas, no hay nada de químico, no se utiliza pastillas, no se hace nada. Las desintoxicaciones con las plantas, naturales de la zona, de la selva. No voy a entrar en una gran discusión sobre toda la mafia medicamentosa que existe. Los lobbies, los médicos, las farmacias, entonces eso ya no tengo paciencia para practicar esas cosas, pero existe una mafia entre los medicamentos y las farmacéuticas, etc. ¿Cuánto dinero se gasta en los tratamientos con metadona, Subutex, los medicamentos, ¿cómo se llaman estos? Tratamientos de sustitución. Acá hemos tenido pacientes, han dejado la heroína, pero no pueden dejar de parar los medicamentos y encima empiezan a combinar con ansiolíticos, alcohol, entonces se vuelve un desastre. Entonces hay gente, ¿no? Hay un diagnóstico, farmacodependencia se llama, o sea, hay gente que es adicta a los fármacos. He atendido pacientes alcohólicos inicialmente que luego se volvieron adictos a los ansiolíticos porque tomaban mucho alcohol y después del efecto del alcohol se quedaban nerviosos y les daban medicamentos ansiolíticos y se volvieron dependientes de los ansiolíticos. Y alterados, porque al final, cuando uno consume medicamentos, hay un efecto de tolerancia en el cuerpo y les da más medicamentos. Y al final se vuelve un círculo vicioso y nunca acaba. No se trata ni de sustituir la adicción que tiene el paciente por el uso de ayahuasca o otras plantas, sino de tratar de explorar su mundo interior de modo que la droga no tenga el espacio en eso y que ellos puedan descubrir sus potencialidades, su sentido de vida, ¿no? Comparando los modelos generales, ¿no? Los modelos médicos, digamos, occidentales, en el contexto del trato de las adicciones, los resultados que tenemos son muchísimo mejores, por un lado, en cuanto a la mejoría de la calidad de vida, al éxito de salir de la adicción, de no recaer, ¿no? Aparte de eso, hay el plus de que el paciente sale con una expectativa de vida, a ver qué cosa hace en su vida y a cambiar prácticamente su forma de vivir hasta ese momento, ¿no? Chaque année, près de 1000 tonnes de cocaïne sont fabriquées puis vendues à des consommateurs, dont certains sont emportés dans le tourbillon infernal de l'addiction. Un paradoxe lorsque l'on sait que la plante originelle non modifiée est utilisée depuis la nuit des temps pour ses vertus médicinales. La coca, disons de aquí así, como planta medicinal, la droga, la pasta básica o la cocaína, viene de la planta coca. ¿No? Pero este producto es una suerte de perversión de la planta, porque tiene elementos químicos, ¿no? Y hay toda una suerte de abuso de la planta. Entonces hay que como restablecer ese equilibrio natural, ¿no? Entonces las personas pueden, incluso por ejemplo un adicto a pasta básica o un adicto a cocaína, puede tomar por ejemplo hojas de coca licuado en agua y esa bebida misma puede ser un elemento depurativo para equilibrar. Si on fait une infusion de coca, on met des feuilles de coca dans l'eau tiède et qu'on laisse infuser, qu'on la prend, là il y a le résultat, et juste au niveau physiologique, la personne la digère mieux, etc. Là, c'est un premier niveau. Donc là, il n'y a pas besoin de rituel, on sollicite juste la plante au niveau de ses facultés sur la digestion. Quand on prend les feuilles de coca, qu'on les mélange, on les mixe, donc on a un breuvage vert, et qu'on active la plante en faisant un chant particulier, là, la coca agit aussi au niveau psychique, émotionnel et spirituel aussi. Psychique, un psycho-émotionnel. C'est-à-dire que la coca est une plante qui est une plante féminine, mais solaire. Donc elle est très équilibrée. Elle équilibre les personnes. Elle travaille au niveau d'un rééquilibrage entre tous les opposés. Haut, bas, gauche, droite, masculin, féminin, chaud, froid, droite, gauche, etc. Donc elle permet à la personne de se centrer. Et elle travaille aussi au niveau des souvenirs émotionnels, etc. du passé. Une plante qui calme. Donc, on a tous les deux les éléments et tout est au contraire avec la coca. Si quelqu'un est très excité, très altéré, très actif, il prend la coca, ça le tranquillise. Quelqu'un est très fatigué, abattu, il prend la coca, ça l'active. Donc, elle recentre la personne. Ça, c'est le deuxième niveau d'intégration, de possibilité de travail de la plante qui travaille au niveau psycho-émotionnel également. Donc, avec la même plante, on peut juste avoir un effet physiologique,
un effet psycho-émotionnel énergétique et un effet spirituel plus élevé. C'est la même plante. Les résultats de Takiwazi sont tels que l'Ayahuasca Treatment Outcome Project, ou projet sur les résultats du traitement d'ayahuasca, a vu le jour au sein du centre. Plus simplement appelé ATOP, ATOP, le projet tend à prouver que l'ayahuasca contribue à enrayer les problèmes d'addiction. ATOP mobilise une équipe de professionnels internationaux et a été initié par Brian Rush, chercheur au CAHM, le Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto. Cet établissement, qui emploie 200 scientifiques, est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale du Canada et l'un des plus importants centres de recherche au monde en la matière. Es un proyecto bastante ambicioso para poder evaluar el éxito terapéutico y el uso de la ayahuasca en el campo de las adicciones, pero cumpliendo, pegándonos un poco a todos los requisitos de investigación que podría tener la ciencia moderna occidental, la ciencia dura, digamos, ¿no? Tener resultados publicables en revistas médicas de alto nivel, ¿no? Lo que busca ese proyecto es... Le but du projet, c'est de mettre en évidence, à travers une étude scientifique et en appliquant les méthodes les plus normatives possibles, la portée du traitement proposé ici au centre Takiwazi. Montrer les bénéfices de la médecine traditionnelle amazonienne sur des personnes en réhabilitation qui souffrent d'addiction. C'est une étude très complexe et qui a nécessité différentes étapes. Pour arriver là où nous sommes actuellement, la première étape a été de réunir un groupe de chercheurs venant de différents pays, qui ont tous soit une expérience dans l'usage de la médecine traditionnelle pour améliorer la santé mentale, soit une expérience dans le domaine des addictions. Ensemble, nous avons voulu élaborer une méthodologie qui permet de mettre en évidence les résultats du traitement. Plus tard, une fois qu'un accord sur la méthodologie a été trouvé, l'étape suivante a été de développer un protocole pour pouvoir recueillir des informations puis les analyser. Et il a ensuite fallu trouver un financement pour aller plus loin dans le projet, ce qui n'a pas été facile, parce que c'est un projet qui sort des standards de ce qui est acceptable pour la communauté scientifique. Et donc, obtenir un financement n'a pas été simple. Nous avons dû faire appel à la société civile, aux fondations et aux particuliers pour pouvoir financer le projet. Concernant l'étape actuelle, nous sommes en train de collecter des informations auprès de tous les patients et j'ai commencé leurs analyses. Cela fait maintenant 2 ans que nous récoltons des données et concrètement, le processus de collecte des informations prend en compte l'examen des patients à leur arrivée. Nous voulons savoir comment sont les patients en entrant à Takiwazi, que ce soit au niveau de la gravité de leur consommation de drogue ou au niveau de leur santé mentale. Et ensuite, à l'aide des mêmes outils que ceux utilisés pour évaluer l'état initial des patients, nous allons évaluer les patients durant le traitement, ensuite à la fin du traitement, et enfin jusqu'à 1 an après leur retour à la vie quotidienne.
ha, ha, ha.